gracias por acompañarnos. Somos poquitos, mejor así más para nosotros. Habíamos titulado esto Argentina 2008 vista por dos periodistas. Yo no soy el segundo periodista. Pablo Mendeleev tuvo un inconveniente profesional, ya había hecho el check-in para venir a San Luis, pero lamentablemente en esta ocasión no nos puede acompañar. Yo voy a hablar a favor de él y en realidad si quieren conocer esta opinión, hace poquito publicó un libro que se llama El País de las Antinomias, que es muy entretenido. Yo le hice este comentario, dije, Pablo, el libro es muy entretenido, no sé si es lo que vos esperabas, que la gente se entretenga, pero realmente vale la pena leerlo. Sí nos acompaña Alberto Amato, que tiene muchísima trayectoria en el periodismo profesional en la Argentina. Simplemente les voy a decir que en este momento trabaja en la sección El País del diario Clarín y tenemos la suerte que haya capacitado en el diario de la República y que haya dado varios cursos de redacción profesional y de periodismo en la Universidad de La Punta, y mucha más suerte tenemos porque ya es un amigo de la casa. En unos poquitos minutos les digo que, siguiendo un poco con esta idea, en octubre vamos a dar un seminario de historia, 16 y 17, 23 y 24, 30 y 31. El profesor Furcade va a dar las dos primeras clases, que va a ser la historia de San Luis, más o menos 1810-1960. Actuar en los últimos años es la que va a prevalecer,
si es que quiere sembrar la semilla de un proyecto nuevo y valioso del país como hizo su fundador en 1945. ¿Quiere recuperar territorio, tomar la iniciativa, organizarse con fuerzas políticas, proponer alternativas de gobierno y abandonar un poco, me parece, una ceguera un tanto insensata que tiene frente a algunos actos de gobiernos que siempre están mal? Si ustedes me hubieran dicho hace un año que la veleidosa izquierda argentina iba a estar unida a la sociedad rural, y más, que la sociedad rural iba a dar la bienvenida al partido de la veleidosa izquierda argentina, yo no hubiera estado muy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, lo vimos hace unos meses, vimos ondear negro sobre rojo el perfil de Che Guevara frente a Luciano Miguel y su compañero. Nadie cree en esas adhesiones. Siempre recuerdo aquel abrazo que se dieron en La Habana el canciller de Gatier y Nicanor Costa Méndez y Fidel Castro. Se dio un abrazo como si fueran hermanos. Ninguno de los dos se podía tolerar más de 5 minutos. Son adhesiones circunstanciales, en aquel momento tal vez justificadas por la guerra de Malvinas, pero en el momento de la unión del campo con el Che Guevara, solo por una posición ciega, me parece, insisto, un poquito insensata, algunas actitudes del gobierno que empezó con la insensatez.